Hola, buenos días. Empezamos con el Rincón de Lectura, que ayer no se escuchó. No me paré a comprobar el Hola, micro, lo siento. Con el rincón de lectura. Voy a parar la música, porque si no me desconcentro muy rápido. La semana pasada os presenté el libro de El Paquete Parlante. Que es una historia de una aventura que. una aventura de unos tres niños, dos hermanos y su prima, en un país imaginario. Esa historia, cuando la leí, me recordó muchísimo a, a los cinco de Enid Blyton. Aunque lo cierto es que esa historia estaba bastante más elaborada, aunque estuviera en un reino fantástico. La niña no era tan repulsiva como pueda resultar Ana. Ahora os hablaré de Ana luego. Enid Blyton fue una, una escritora prolífica de libros infantiles que nació en, en Londres en 1897 y murió también en Londres en 1968. Se casó dos veces. La primera con Hugh Alexander Pollock. Con quien tuvo una, una hija, y luego tras eh, un adulterio del, del marido y un distanciamiento mutuo de la pareja, se divorciaron y Enid se casó otra vez con. Eh, ¿Dónde está que lo apunté? Con. No lo encuentro. ¡Ah! Lo he perdido. Kenneth Frasel Darrell Waters. Ahm. Perdón, tuvo dos hijas con... Con... Hugh Alexander Pollock. <coughs> Escribió... Tres, sus obras se pueden clasificar en tres tipos. Las de aventuras, las de escuela y las de fantasía. En las de aventuras nos encontramos con los cinco, que son los libros más famosos, o los siete secretos, que no son tan conocidos, pero me leí unos cuantos y la verdad es que son bastante entretenidos también. Luego está la serie aventura, serie misterio, serie misterios de Barnier y Los Cuatro Aventureros, que son dos novelas largas. <coughs> en cuanto a internados, la más conocida es esta de aquí, que son Las Gemelas de, de Saint Clair's, que es... Uh, perdonad. Me compré el, el quinto libro que lo encontré de segunda mano y todavía no me lo he leído pero es conocida sobre todo entre, entre las amantes del shojo, porque se hizo un anime allá por finales de los 80, principios de los 90, con, si no recuerdo mal, eran Patricia e Isabel. Bueno, pero hoy quiero hablaros de los cinco. Los cinco son cuatro niños y un perro. Este es el primer libro de la serie. Son los cinco en la isla del tesoro. No sé por qué se ve girada la imagen. Voy a tener que arreglar esto. Eh, son tres hermanos que son Julián, Dick y Ana y su prima Jorge. Perdón, Julián, Dick, Ana y su prima Jorge y el perro Timmy. Eh, Julián es el mayor, tiene 12 años al principio de la saga Dick y Jorge tienen 11 y Ana, en la pequeña, tiene 10 Y luego está Timmy, que debe de tener un año al principio de la saga Pero siempre le llaman el viejo Tim Jorge es una niña muy peculiar eh, Se llama en, reali en realidad se llama Jorgina pero odia su, su nombre, odia ser una niña y siempre viste con shorts y camisetas o suetes de niño. Eh, lleva el pelo corto, en la tapa la dibujan con pelo rizado, con pelo liso, pero siempre la describen con pelo rizado. De hecho, hay una, una de las historias. Aquí está. Aquí, aquí sí tiene el pelo rizado. Se hizo una serie de, de televisión de, esta, de estas historias. En, en una de esas, creo que se llama Los Cinco en el Páramo Misterioso. Exacto. En Los Cinco en el Páramo Misterioso. <laughs> se encuentra con que también hay otra niña que parece un niño y la describen con el como tiene el pelo liso, parece todavía más un niño que Jorge. Y claro, esa eso la cabrea, ella odia encontrarse otras niñas que quieran parecer niños. Quiere ser especial, quiere ser única. Ana, en cambio, es bastante repulsiva, en mi opinión. Es la típica niña pija que siempre quiere llevar falda, aunque salga de excursión. En el principio del primer libro dicen que en, una, en uno de los viajes metió todas las, las muñecas en su maleta y dejó la ropa fuera. Y su madre la riñó y bueno, su madre se dio cuenta, obviamente, le hizo sacar todas las muñecas. Tiene 10 años. La pinta demasiado infantil, demasiado cursi, demasiado miedica. Hay un momento... Uh, ahora mismo estoy leyendo otro, no recuerdo cómo se llama, uh, os lo diré exactamente. Uh, Los cinco frente a la aventura. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el noveno libro de 21. No lo he dicho. Los cinco tienen 21 volúmenes. Y ahora mismo estoy leyendo el noveno por enésima vez. Y describe al principio del libro que Julián ya tiene 16 años. Y entonces Ana tendrá 16, 15, 14. Y todavía la llaman la pequeña Ana a mí la verdad eso me me crispa ahora antes no pero bueno también hay que pensar la época en la que fue escrita que fue a mediados de los de los años cincuenta a los cinco fueron publicadas entre 1942 y 1963 entonces es normal que hubiera esos prejuicios esas forma de distinguir entre niños y niñas, que las niñas fueran más cursis, más femeninas. Por ejemplo, en esa misma en ese mismo libro hay una una escena en el libro de Los cinco frente a la aventura, hay una escena en la que los cinco se encuentran con una gitanilla que también lleva el pelo corto, va vestida como un niño, con narapos, con los, los pantalones eh, llenos hechos jirones y se creen que es un niño. Y Dick, bueno, se enfadan y Dick, el mediano de los tres hermanos, le da un puñetazo y, y luego la niña se, se, se excusa y dice, es que soy una niña. Y Jorge, la, la prima, se quiere pelear con ella. Y entonces Julián el mayor los se, las separa y dice, las niñas no se pelean. Y yo me quedé en plan. Um, bueno, vale, ahora sí. <laughs> Pero claro, si pensamos en el contexto, 1950 por ahí, pues sí, esa era la mentalidad. Otra. <laughs> otra escena en la que. Los cinco se han quedado solos en casa de los tíos, de los padres de Jorge. Y eh, ostras, hola, <laughs> hola. Perdónate, es que estoy intentando recordar todo lo que quería decir, se me va un poco la pinza. Eh, bueno, eso, que se van los cinco a, a, a pasar la, las vacaciones de verano en casa de la prima. Y los padres de la prima, tío Quintín y Fanny, se van de vacaciones y se quedan los cinco solos en la casa con la cocinera. Y hay un momento en que la... se van todos a dormir el primer día y la, la cocinera dice: Voy a cerrar, voy a comprobar que las ventanas estén cerradas. Y va Julián y dice: No, esa es tarea de hombres. Y bueno, son estas cositas. Que tú dices, por favor, estamos en el siglo XXI, pero luego recuerdas, vale, no, eh, en realidad estamos en 1950. Esas cosas son normales en esa época. <laughs> eh, bueno, recapitulando, porque me he ido un poco por las ramas. Eh, Jorge eh, tiene de padres a, tía Fan, a Fanny y a Quintín. Quintín es otro estereotipo de hombre. Es el típico eh, científico loco, huraño, que odia a los críos, odia a Tim porque siempre está ladrando, siempre está haciendo tonterías. De hecho, al principio del libro, Tim no vive en la casa. Jorge lo tiene en casa de un niño que es pescador y. Y le da dinero a cambio de que lo cuide. Y no es hasta el final del primer libro en que Timmy, eh, Quintín, como Timmy ha, ha salvado a los niños, permite que Timmy se, queda, se quede en casa. Es el típico hombre despistado, huraño, como ya he dicho, y bueno, otro estereotipo más. El primer libro empieza con los tres. Hermanos, Julián, Dick y Ana, yendo a, por primera vez a casa de su tía Fanny, su tío Quintín y su prima Jorge a pasar las vacaciones. En es, es en ese momento en que nos, nos damos cuenta que Jorge, Jorgina eh, odia ser una niña, odia a los niños, odia a sus primos, odia a la gente, no va a la escuela. Es un poco bastante emo. La única <laughs> solo le falta vestir de negro, vamos. Eh... La, la familia de Jorge tienen una isla un, isla, un pequeño islote en en la bahía, en la misma bahía en la que tienen la casa. Es un islote pequeño, rocoso, que solo se puede acceder con bote, con remo. Y tiene en él un castillo en ruinas. Jorge accede a regañadientes a llevarlos a la isla por orden de su madre, porque Jorge adora a su madre. Y es allí cuando empieza toda la aventura. Durante su estancia en la isla hay una tormenta de verano y esa tormenta de verano hace que un barco que estaba naufragado eh, salga a flote. Se van los tres niños a inspeccionarlo y descubren un mapa del tesoro, que es precisamente de esa misma isla. En ese mapa está señalado un lugar donde hay escondidos o enterrados un montón de lingotes de oro. Pero resulta que hay unos personajes que no sé cómo también se enteraron de que existía ese barco, ese tesoro, e intentan ir a robarlo. Y se encuentran con los niños, con Tim, los niños pasan por ciertas aventuras, consiguen encerrar a los ladrones en la mazmorra y ellos van a, a avisar a la policía. Bueno, todo eso muy resumido. Y bueno, ese es el principio de un montón de aventuras. Como ya he dicho, hay 21 libros de los cinco. Y en el noveno Julián ya tiene 16 años, no me acuerdo ahora exactamente cuántos años cuántos, perdón, cuántos años tendría al finalizar la colección, pero si empieza con 12. En el noveno tiene 16 y ahí 21, pues me imagino que en el último libro muy 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 niños ya no serán lo cierto es que es una colección de niños de, de libros infantiles yo los encon, los los descubrí por lectura obligada cuando tenía once años en la escuela y, y fue no sé si gracias a mí o por mi culpa que la escuela decidió comprar la colección entera digo gracias a mí o por mi culpa no queriendo darme protagonismo sino porque la escuela es una escuela unitaria había y vamos, eh, empezamos con dos cursos por aula por tres, tres no sí dos cursos por aula primero segundo tercero cuarto y quinto y sexto y terminamos con solamente dos aulas de unos seis alumnos cada curso por eso digo fue básicamente mi culpa que compraran esa colección porque en cuanto la compraron fui la única que fui a la biblioteca a devorar todos y cada uno de los libros y a una mi edad que aunque no lo parezca, tengo 31 años a un mes de cumplir 32 en la escuela donde estoy trabajando de profe de música tienen una pequeña sala de espera y descubrí que tenían cuatro libros de los cinco y ya en una semana me en una semana quiero decir en una semana yendo a clases pudiendo leer solo dos horas hoy y una hora pasado mañana pues ya voy por el segundo libro <laughs> Así que no, estos libros no pasan de moda. Son entretenidos, se leen en una semana. Y. Y bueno, se, son muy entretenidos, muy, muy divertidos. Para mí son muy, muy nostálgicos. Porque como ya dije, los empecé a leer con 11 años. Y bueno, yo os los presento, os los dejo aquí, son fáciles de encontrar por internet. Si, en, eh, si no son baratísimos porque siempre los están sacando y bueno yo os los dejo ahí si queréis os los leéis si no la semana que viene os presentaré otro libro ya que he empezado con libros de temática más infantil prejuvenil seguiré con esa temática y ya iremos avanzando pues nada, esto es todo, y hasta la semana que viene. ¡Chao!